Voy a saludar a Edmundo Gutiérrez ahora para irnos en vivo allí al velorio de esta jovencita que ha sido asesinada en manos de su pareja ayer. Edmundo, buen día. Fernando, buenos días. Esta joven tenía 25 años, una vida entera por delante que ha terminado así, mire. Ya está siendo velada por sus familiares. Se trata de Lizeth Montaño Pinto. Ella fue victimada ayer en horas de la mañana, cerca de las 11 de la mañana, y justo está saliendo su señor padre en este momento, con quien vamos a conversar. Señor, buenos días. El señor Líbaro Montaño, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo está? Cuéntenos. Bueno, una pérdida irreparable, ¿verdad? Sí, señor periodista, realmente para mí fue una tragedia. El día 18 de mayo, ayer a las 10 de la mañana, yo estaba en Cochabamba y supuestamente dice que el asesino le debía a mi hija, al asesino, 150 mil bolivianos. Yo eso sé por extraoficialmente. Mi hija tiene en mi casa, tiene su venta. Vende ropa usada, vende así perfumes. De una y otra forma ella se gana la vida, pero no debe ni un peso a nadie. Nosotros hemos tenido ferretería años, unos 26 años hemos tenido. Ella sabe trabajar, ella tenía un espíritu de superación. Lo único, con su marido vivía mal, pero su marido le hacía supuestamente, no, mientras mi ausencia, físicamente le agredía. Y por esas... ¿Ella le contaba a usted? No, mis vecinos han visto, pero yo, a mí nunca me quiso comentar eso. Yo le preguntaba, ¿cómo estás, hija? Bien, papito, papito, me decía. Y Andrés se fue a trabajar otro día. Diariamente charlábamos, en los casi 2 meses y medio estuve en Cochabamba. Andrés ha ido, ha ido a trabajar. Andrés no está aquí, salió a un ratito. Nunca me quería. Parece que ella no quería confiarme su problema. ¿Usted tenía una buena relación con su pareja de él? A un principio sí, pero después, al pasar los años, ellos ya son casados como unos 7 años. Porque no tenían, ¿no? 3 menores hay en la orfandad. Y puro menores, 5 y medio, 2 años y de 8 meses. ¿Cuál es el nombre completo de este hombre? ¿Del asesino? No sé, yo anoche recién a las 9 llegué de Cochabamba. No sé, simplemente por mis familiares supe que le han detenido y está preso. Yo no sé, ese posiblemente es un asesino a sueldo, porque mi hija no debe a nadie. A lo que yo sé, puede ser que deba, pero de esos, de los perfumes que ella saca para hombres y para mujeres, no pasa de 1000 eso. Vamos a aclarar, la persona que la victimó a ella tenía una relación sentimental, porque no era el papá de sus hijos. No, esa es una vil mentira. Si él, ese asesino, ha dicho que es su pareja, jamás, yo no lo conozco. Lo único que lo conozco es a su marido, el padre de los 3 niños. Después, a ese asesino no lo conozco. Nunca vino a mi casa, ni lo conozco, ni en pintura a él. Está detenido, ¿ustedes qué van a pedir? Bueno, nosotros pedimos primeramente justicia, ¿no? Que se haga justicia, que no quede otra vez en la impunidad, ¿no? Porque la vida de una persona no vale para mí nada, ¿no? Como a un animal, como a un perro me lo mataron, dice, como 19 puñaladas, dice que habían dado el asesino. Pero yo pido a las autoridades, al señor fiscal, a los jueces, al comandante departamental, que hagan la justicia de acuerdo a nuestra constitución política del Estado, que le caiga el mayor castigo, aunque que le den 100 años, pero no me lo van a devolver la vida de mi hija. Aparte de eso, hay 3 menores de edad, ahora su padre preso, su mamá muerta. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿El papá me dice que está también detenido? Supuestamente, pero ella escondía, nunca me avisó mi hija. Pero de extraoficialmente, sé anoche cuando llegué aquí a Santa Cruz, está detenido. En estos 2 meses y medio, el padre, los de sus hijos, le agredía físicamente. Y por eso está detenido, por las agresiones. Por las agresiones está detenido, dice, pero mi hija nunca me avisó. Nunca me avisó que le agredía. Yo no sé será por lo que quería,
o qué será, o por vergüenza o por miedo. Nunca me avisaba. Una pena que por vergüenza o por miedo, como usted dice, haya tenido que callarse, ¿no? Ha sufrido mucho todo este tiempo. Imagínese, Fernando, agresiones de un lado y de otro. Agresiones primero por parte de su pareja, que ahora viene el papá y se entera que está detenido, el papá de sus tres hijos que ahora han quedado en la orfandad. ¿Tienes alguna pregunta, Fernando? Edmundo, simplemente, en primer lugar, nuestros pésames al papá, que debes, no quiero ni siquiera imaginar lo terrible que debe ser perder a un hijo. Segundo, ahora nos queda un poco más claro esto, porque ni la policía tiene todavía un informe oficial respecto a este caso. Se están armando las investigaciones con los primeros móviles e indicios que se han ido encontrando. Según estamos escuchando por el relato del padre, el esposo de esta difunta mujer no tuvo nada que ver, no es el esposo quien la víctima, sino el esposo está preso por violencia en otro momento, sufrida en otro momento. Ahora, quien está ya con detención preventiva por este feminicidio es otro hombre. No sabemos si una pareja, un amigo, quién es, no lo sabemos todavía, porque justamente es eso lo que está investigando la policía. Lo cierto es que todo esto sucede en un motel. Entonces, es eso lo que llama la atención. El padre, por lo que escuchábamos, no estaba en Santa Cruz, no estaba cerca a la mujer, a su hija, y tampoco estaba al tanto, acá en cada detalle, de la hija, de la vida que llevaba la hija. Ahora, lo cierto es, y lo importante de todo esto, Edmundo, porque más allá de quién era este hombre y de todo esto, es saber que hay una nueva familia que está de luto. Tres niños que quedan en la orfandad, con un padre en la cárcel, repito, por otros temas, y una madre que está siendo velada en este momento, un padre que llora, y sobre todo familiares, amigos que están lamentando la pérdida de Lisette con tan solo 24 o 25 años, es lo que se maneja. Y como bien dijiste al principio, toda una vida por delante. Te agradezco, Edmundo, hasta cualquier momento contigo. Vamos a volver contigo para saber más adelante detalles sobre este caso, si van a ver más entrevistas a la familia, por ejemplo, a los amigos cercanos de Lisette. Bien. Edmundo, enseguida entonces retornamos contigo. Pendientes también de la audiencia de medidas cautelares. Sí, sí, está pendiente. Pero el abogado que vino anoche me dijo que él va a tramitar, va a solicitar, pero yo ahorita estoy destrozado. A mí me cayó como un balde de agua fría la noticia. Estaba lejos también. Estaba lejos, estaba en Cochabamba yo. ¿Hace cuánto que no veía a su hija usted? Unos 10 días. Yo vi la segunda hija que tiene, el 1 de mayo cumplió 2 años. Para entonces su papá ya no estaba. Nosotros llegamos en la mañana, festejamos con ella, otras personas más, pero su marido no estaba ya. ¿Cuándo fue la última vez que usted logró hablar con su hija? Hoy es miércoles. El lunes, domingo en la noche hablé. Lunes. ¿Y qué le dijo ella? Que ella estaba bien, papito, me decía, siempre me decía papito, y yo le decía, hija, hola, mi hija, le decía. Sí, papito, estamos bien, solamente el hijo mayor se llama Elías. Elías nomás te extraña mucho, pregunta mucho, me decía. Sí, hijita, ya me voy a venir. Yo me fui a hacerme operar del ojo izquierdo, por eso me tardé así 2 meses y medio. Pero después ya cuando me enteré ayer a mediodía, fue como un balde de agua fría fue para mí. ¿Qué va a pasar con los pequeños? Yo pido a las autoridades, a la Defensoría de la Niñez, como su padre está preso, la custodia total de mis nietos, de los tres. Yo no soy tan viejo todavía, pero yo lo voy a cuidar como a mi hija lo crié así. Yo me lo voy a criar a los tres. Pero yo más bien les solicito que me ayuden a que me dé la custodia total, porque su papá es preso, ¿quién va a criar? ¿Quién va a cuidar? Muchísimas gracias, don Libra, nuestro más sentido pésame ante toda esta pérdida, y bueno, estaremos acompañándolos también en el caso. Fernando. Edmundo, gracias. Por lo menos reconforta escuchar que el abuelo tiene total disposición de cuidar a estos niños y de pedir la custodia legal de ellos. Te agradezco, Edmundo Gutiérrez. Hasta una próxima oportunidad.